Y amigos de yucatán.com.mx, les saluda Gabriel Novelo, detrás de cámara mi compañero Josué Sánchez. El día de hoy nos encontramos en la Noche Blanca. Así es, este evento fantástico en el cual la cultura, el arte y todas las muestras, sinceramente, las expresiones quedan reflejadas en la noche porque las pueden convivir en teatros, museos, galerías y donde ustedes menos se lo imaginen, como por ejemplo la calle que tengo a mis espaldas. Sin más que decir, acompáñame a descubrirlo. La Noche Blanca en su 12ª edición fue un éxito, ya que miles de personas se dieron cita en el centro de Mérida y áreas circunvecinas para poder disfrutar del arte a tope. Desde las 6 de la tarde comenzaron algunos eventos de la Noche Blanca, pero el momento cumbre fue a las 8 de la noche cuando se celebraron varios eventos simultáneos en el centro de Mérida. La sede de los eventos fueron la Plaza Grande, el barrio de Santa Ana, Santa Lucía, Santiago, Mejorada, San Sebastián y algunas galerías fuera del centro de Mérida. Además, también fue el pretexto ideal para visitar restaurantes y bares del centro de la ciudad, que ofertaban un 10% de descuento a todas aquellas personas que portaban una pulsera especial, la cual recibían al momento de acudir a galerías y museos participantes de esta edición. Y ustedes lo pudieron observar en las imágenes, la Noche Blanca, todo un éxito en esta nueva edición, en donde se pudieron observar diversas muestras de expresión artísticas, música, danza, teatro y también exposiciones en museos, especialmente fotografías y también muestras de pinturas y arte en general. Un éxito total. Les saludo a Gabriel Novelo, detrás de cámara, mi compañero José Sánchez, y eso fue la Noche Blanca.